¡Alárgate! ¡Dame fuerzas! ¡Es él! ¡Guardia! ¡Eso es! ¡Puedo protegerte! ¡Te pillé! ¡Una musquileto! ¡Una musquileto! ¡Escoria, criminal! Diría que esa cara la es. A cualquier cosa le llaman arte. Qué hermosas casas. Bien diferentes de los suburbios de Anbar. Necesito ver con tus ojos, amiga. Casa de la poetisa. ¿Admiradores? Si lo son, van muy bien armados. Espero que esté en casa. No me apartarás de mis invitados. Esta es mi casa. Pagada con mi generosidad. Pagada con mi talento. Para emblemas, favores y dedicatorias, puedes encontrar a Seji Da'arib en el jardín, tras su recital. Que tengas buen día. Tienes que ser su benefactor. Es un honor, Sayidi. Con tu permiso, busco una audiencia privada con la poetisa. ¿Ah, sí? Sus palabras me conmueven hasta dejarme... sin palabras. Simetría del cielo y el mar. Solo quiero expresarle mi sincera admiración. Bonitas palabras. Casi tan bonitas como ella. E igual de falsas. Ambos sabemos la máscara que lleva. ¿Verdad? ¿Máscara, Sayidi? Basta ya de Sayidi. Sé quién eres y por qué has venido aquí. ¿Crees que no te he visto acechando en las sombras? Ella ya no forma parte de tus enredos. Los encuentros secretos, los motes ridículos. Yo se lo he arrancado todo. Porque he puesto guardia en su puerta. Mis hombres vigilan sus recitales. Y he rasgado o devuelto las cartas que le enviaste. ¿Devuelto? Las hallarás amontonadas en la oficina postal. Quémalas, entiérralas o haz lo que te plazca. Por mí puedes ahogarte en ellas. ¿Motes ridículos, encuentros secretos? El benefactor habrá pensado que soy miembro de la Orden de los Antiguos. Puede que las cartas de la oficina postal me digan algo más. Veamos qué máscara llevas, poetisa. La oficina postal. No puedes entrar a esta hora. Haré lo que hacen los Uyun.
leer el correo de otros y desvelar conspiraciones. Dame tu mirada, Enkidu. Más allá. Debe de haber correo de todos los rincones del califato. A ver si encuentro el de Ali. Abu Abdalá es el verdadero califa y pronto reclamará su trono robado. Esta se la dejo a los Uyun. Acalla tu canción del pecado o lo haré yo. ¡Qué encantador! Sigamos. Queridísima Ali, tu poesía me llega a lo más hondo. Eres mi oasis, exuberante y... Yal al-Karaf. Cuando la miel ha caído de sus labios, Al-Talab abandona el jardín y sigue al ratón. ¿Correspondencia secreta de la orden? ¿Mala poesía? ¿Las dos cosas? Arib podría ser Al-Talab, el zorro. El benefactor hablaba de un recital en el jardín. Podría entregar esta carta a Arib y ver dónde me lleva el zorro. Iré al jardín, le daré la carta a Al-Talab y la seguiré a donde vaya. Como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Seas océano, desierto, cobra o paloma, tus formas y humores tendré por míos. Hola, ¿nos conocemos? Ven, no seas tímido. Casi nunca muerdo y jamás dejo marcas. Parece que no hay intimidad ante el ojo público. ¿De dónde has sacado esa carta? ¿Quién te metió en esto? Actúo en la sombra para servir a la luz. He conocido hombres que servían a la luz. Su resplandor parece dejarlos ciegos. ¿Son tus señores tan obtusos e ineptos? ¡Te lo advertí, hijo de perra! Ven, Arib. Aquí no daremos pie a las malas lenguas. Es tu lengua la que nunca descansa, por más que suplique tu silencio. Desdeñas el consejo de quien te levantó y sin el cual seguirías sin ser nada. Yo me levanté a mí misma. Yo me creé. Yo he escrito mi nombre en la historia. Tú estás expulsado de mis páginas. ¡Vete! ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? Eres una mujer sola, indefensa. Las palabras me bastan como arma. Pues veamos qué defensa te ofrecen. ¡Lleváosla! La Seyyida debe acudir a cierto lugar, y tú se lo estás impidiendo.
Parece que las palabras atraen escudos. Tendremos que hacer esto rápido. ¡Aquí, perro! ¿Te estás cagando ya? ¡Muy bueno! ¡No bajes la guardia! ¡Eso haré! ¡No! Arif se ha ido a nuestro encuentro secreto. Debo darme prisa. La carta decía a Al-Talab que saliera del jardín y siguiera al ratón. Puede que aún no se me haya perdido. ¿Hasta dónde huirá el zorro? ¿Qué ves, Enkidu? Otro ratón pintado. Otra amiguita que seguir. Me estoy hartando de esta persecución. ¡Dad la alarma al guarda! ¡Es el forajido! ¡Está aquí! La ley está para cumplirla. ¡Guardia, castiga a este! Los guardias van a estar alerta. Pero, ¿ven? ¿Se me ha caído? ¿Otra vez? No creo. ¡No puede ser! Sé mis ojos, Enkidu.
esfumarme. Sigue al rato. Me gusta ver. ¿Qué te espera? ¿Tú qué crees? Deberías llevarlo ante la audiencia del Mazalim. Pero él solo piensa en mi reputación, Sara. Para mantener mi éxito, debo ser agradable, discreta. Teme que sea demasiado orgullosa. ¿Tú? Nunca. Yo escribo que el amor es salvaje y libre, no sujeto a censura ni estatutos. ¿No debo practicar lo que predico? La práctica lleva a la perfección y crea enemigos. Así sea, pero quiero escogerlos. Cortesanos, califas, mecenas, amantes. Tantos hombres han querido decidir mis enemigos y... mis amigos. Aunque bien sabe Alá que escogí mal. Fue muy taimado. Y los poetas necesitan mecenas. Hasta los grandes como Al-Talab. Bien. Tengo donde elegir. Bien. Se avecinan malos tiempos. Me irá bien. He sobrevivido a 6 califas. Podré con... Otros 6. No te preocupes, Sara. Besaré los anillos que hagan falta, pero no volveré a someterme a nadie. Encuentros secretos, nombres en clave. Aquí no hay rastro de la orden, pero tiene benefactores para elegir. Puede que la cabeza de la orden no sea Arib, sino un admirador suyo. Ya he visto suficiente de los 3 sospechosos. Iré a pedirle consejo a Roshan. Quiero acabar con esto de una vez. ذلك الولد الذي يتسول عنه.